La mesa directiva del Senado de la República. Un aplauso, por favor. Y la expositora Ximena Carranza. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la Cámara de Senadores. Para abrir esta muestra, escuchemos el mensaje del senador Roberto Gil Suárez. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. Queremos darle la bienvenida y nuestro reconocimiento por segunda ocasión a Ximena en esta nueva exposición que presentamos en el Senado de la República. En esta nueva colección, Ximena se dio la tarea de buscar espacios representativos emblemáticos de nuestro México. Con su mirada ha recorrido el país, ha tomado imágenes que significan la expresión de lo que somos, del lugar en el que vivimos, de nuestra naturaleza, de nuestros paisajes, de nuestra cotidianeidad, de nuestras ciudades, de nuestra comunidad. Es una exposición ambiciosa en sus propósitos. Es una exposición que intenta reflejar no solamente el sentido artístico de su autora, sino también una comprensión de México, una comprensión de nuestra idea de nación, de nuestra idea de comunidad. Durante mucho tiempo la carrera de Ximena se fue generando a partir de viajar por el mundo, de buscar esos pequeños rincones desde los cuales se hace arte a través de una fotografía. De un tiempo atrás, entiendo que después de la exposición que tuviste aquí en el Senado de la República, decidió recorrer México, decidió encontrar algunos lugares emblemáticos y complementar esta exposición que hoy les presentamos en el Senado de la República. Nos complace mucho recibir a Ximena, una destacada artista mexicana, una destacada y muy apreciada fotógrafa que está construyendo una propia trayectoria en el país desde el arte, desde la fotografía, pero también desde el orgullo de ser una mujer destacada mexicana. Esta exposición estará disponible para todos ustedes durante estos siguientes días. Les pedimos que la disfruten, pero sobre todo que reconozcamos en cada una de estas fotografías la parte de México al que pertenecemos y también la parte de futuro que debemos construir todos juntos. Por su atención, muchísimas gracias. Bienvenida, Ximena. Esta mañana queremos también saludar y dar la bienvenida al senador Jorge Arechiga Ávila.